Va a salir Cerro Largo de la última zona, 5 minutos, de los cuales ya jugamos 50 segundos. Levantar la pelota al Cerro Álvarez. Reitero, nos robaron un penal. Clarito. Levantar la pelota Lucero Álvarez. Va tirando a campo de plaza. Arriba saltamos, le queda Villar. Vamos Villar, vamos Villar, vamos Villar, vamos Villar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Villar en una corrida fantástica! Electrizante de 20 metros, salió el arquero Guirine, y a los 45 y 46 minutos de juego de este segundo tiempo, le da una bofetada a los sinvergüenzas que no quieren que ganemos aquí, le da una bofetada a aquellos que son no los vivos. Villar con el número 13 pone en ganancia justo. Es justo que gane Cerro en 1-0. Es muy justo por lo que hizo en los primeros 45 minutos, por lo que estaba haciendo en el comienzo del segundo tiempo y por lo fundamentalmente que había hecho después de los 44 minutos, donde tuvo dos chances muy claras, una de ellas de este hombre, de Emiliano Villar, que había desviado al córner el guardameta Grinenesta, la cruzó hacia la derecha del golero que nada pudo hacer. Cerro Largo merecidamente y contra todos se pone en ventaja en el Estadio Municipal cuando ya queda muy poco tiempo y ojalá pueda asegurar esta importante victoria jugando en casa.